Espero que estén súper bien el día de hoy. Hoy les voy a estar grabando el día de Santiago aquí en Bella Zaragoza. Es un día patronal, algo así me están diciendo que se decía. Pero pues yo digo Santiago, el día de Santiago, entonces les voy a hacer un vlog. Ya no me voy a... acabo de llegar de la casa de mi mamá, me fui a dormir un rato, porque ayer me dormí a las 4 o casi 5 de la mañana. Entonces pues ahorita les voy a estar grabando un vlog de pues arreglándose conmigo y pues para irnos para allá. Y pues antes de iniciar, aquí viene Jesús, la Cookie está viendo aquí toda greñada. Y me ayudarían mucho suscribiéndose a mi canal, activando la campanita de notificaciones y regalándome un like. Y pues ya llegué a la casa aquí de mi suegro, chicas. Voy a alistar mi ovni y luego ya les voy a grabar poquito cuando me está arreglando. Pero es que tengo aquí un tiradero, vean esto. O sea, no sé ni qué me voy a poner, pero pues... Y luego para acabarle de fregar... Ando pues en mis días difíciles, apenas en la mañana. Y me voy a poner un pantalón blanco, pero pues creo que me voy a poner uno de los más oscuros que traigo, porque si no, va a valer que... Y pues bueno, a mí ya solamente me di una media maquillada y ya me cambié, y acá viene mi amiga. ¡Uy! Y pues ya nos vamos ahora sí. Y pues ya vinimos acá al Six porque vamos a comprar jugos. Vamos a comprar jugos y cosas así. Siempre sanos, nunca insanos. Exacto. Y pues así me maquillé a mí, solamente me maquillé rápido, hasta me estoy viendo como el pantalón blanco, pero pues ni pedo, así es la vida es un riesgo. Y pues mira aquí ando. O compro otros botecitos de polletito. Y pues bueno, amigos, acá venimos ya bajando para el arroyo y nada, es que está bien lleno, ahorita vamos a buscar acá a ver dónde nos estacionamos. Y pues aquí andamos, amigos, y les presento al Pachis. Y luego pues mi amiga Jessy ya la conocen, y acá viene el Junior, pues se llama Brian, el Brian. Y pues mi esposino, obviamente. Y pues aquí nos vamos a bajar, les voy a estar grabando un poquito, pues aquí de lo que andemos ahí alcoholicándonos. Y pues aquí andamos en el arroyo, mis. Y pues ahorita les voy a seguir grabando, la neta está con madre, ya nomás. Ya, vaya está hasta lo que le sigue. Ahorita les vamos a dar un tour por allá, a ver qué pedo. Ahí viene otra chavala icónica de Zaragoza. ¡Ay, no más! ¡Que sigue! ¡Piensa rápido! ¡Piensa rápido! ¿La callas? Ok. Ahí se va a subir la Jessy con la Yose. Buenas muchachas. Pero ¡eh! ¡Eítale! ¡Bye! ¡Bye! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Vamos a volar un ratillo el dron, bueno, el Jesús, para ver qué vemos para allá lejos. Ahí va. Ah, qué verga. Y pues aquí a mí literal solamente traté de enseñarles como dónde es donde se ponen las trocas, por dónde pasan los caballos. Es un arroyo, literal es un arroyo, aquí le dicen la Alameda, aquí en Bahía de Zaragoza. Y pues nada, chicas, miren. Y pues aquí ya les voy a... Y andamos en una yegua salvaje y la Yos. Que nos quiere tumbar. Ya sé. Ahorita influencers embarradas en la banqueta. Aquí andamos, raza. Miren, chicas, aquí andamos. Así se pone aquí en Zaragoza. Mami, estoy gorrando muy descaradamente, ¿no? También pedo, no sabe. ¿Qué es eso?
¿Qué puedes, Arturo? ¿Se cayeron? ¡Ayuda a tus primos! ¡Buenísimo! ¿Qué significa cuando alguien se va a caer, Pachis? Peligro. Es un privilegio. Cancún, Quintana Roo. Creo que si se me volvía alguien, me están celosos. Aquí dice, y tienen miedo. Ay, no, Arturo. Aquí dice Made in Cancún. Allá ya agarraron a alguien. Me hablan cuando me vayan. A ver, pues. Sí. ¿Qué va a hacer a Jocelyn? ¡Sancho! Y pues, amiguis, ya nos vamos a ir. Ya nada más voy a esperar que llegue una amiga. Porque la neta, pues ahora no. Hoy es el primer día y no va a haber baile. Hasta mañana va a haber baile. Pero la neta, nosotros nos queremos ir a turistear por ahí. A disfrutar, ¿no? Sí, entonces, aquí. Pues no vamos a venir aquí. Pero. Es que aquí te diviertes si vienes en caballo. Ajá. Y todo eso y así. Y eso también es bien cansado porque pues andar ahí cuidando el caballo y todo eso. Y pues por eso ahorita nada más. Toma chingón Semana Santa. Sí. De todos modos ahorita si vamos con una amiga de un rancho les voy a seguir grabando allá. Con ellos. Por lo tanto si vinimos de Semana Santa les grabamos más perros. Sí. Primero no me lo dieron. Y pues nada, amigos, aquí vinimos a comer a las pixitas porque vamos ya, aparte. Porque vamos a irnos a la Rojeña. ¿Me enseñan, Paches? Vean, o sea, están bien buenísimas. Y aparte íbamos a ir a la Rojeña, pero no sabemos aún. Entonces primero vamos a comer. Primero vamos a comer porque se nos hacía feo llegar a comer. Porque te acabaron federal. Sí, y aparte yo quería chuletas, pero no me llevan. Está errado, ya. Y pues sí. Sí. Cuando como en las fiestas de las quinceañeras yo. ¡Hola! La cara de Arturo con chiste. Y pues bueno, amigos, ya llegué a la casa, son las 11 de la noche. Hoy llegué y recalé muy temprano porque realmente necesito descansar. No he estado durmiendo nada estos días. Y pues ayer estuvo la boda, me dormí como a las 5 o 6 de la mañana más o menos. Entonces pues no sé si mañana va a grabar el otro día que viene siendo el día de Santana. A lo mejor no sé si baje o solamente vaya un ratito. Entonces yo sé que este vlog va a estar cortito, muy cortito. De hecho a lo mejor a ustedes les hubiera gustado que enseñara un poquito más, pero pues no andaba bien, me andaba sintiendo medio mareada y todo eso. Pero pues si les gustó, me ayudaré mucho suscribiéndose a mi canal, activando la campanita de notificaciones y regalándome un like. La neta, ando súper demacrada, se me nota. Y pues, nada, chicas, los amo demasiado. Bye.